Síguenos en las redes sociales. Búscanos @sol1065fm. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Media. Y el amigo Waring Cordero, ¿qué dice Waring? Que hoy se celebra, hoy día 9 de mayo, cuidado, el Día Internacional del Dominado. Del dominado. Internacional. Pero a nivel ¿lo internacionalizaron? Dominado. ¿Cómo así? O sea, en Perú se está celebrando eso hoy. Sí, en señor. Bolivia. Internacional. Día Internacional del Dominado. ¿Qué es lo que un dominado? Un dominado es un... Ey, te dije que te quedé ahí. La mujer. Tú no vas para allá. Dile a Albert Mena que tú no vas. Sin derecho a réplica. Sin derecho a... Amor, ¿pero qué es jugando softball, Albert? Yo te estoy diciendo que no vas. Sí. Un dominado tiene... Está bien. Dominado. Un dominado tiene la última palabra en su casa. ¿Cuál es? Sí, mi amor. Ok, mi amor. Lo que sí, tú mi digas. Amor. Ok, mi amor. ¿Y hay hombres dominados? Muchos, oh, muchos. Y tiene que ver con su temperamento. El dominado es lo mismo que el mamita. No, no, es diferente. Porque el mamita... Quizás no es dominado y mamita lo que hace mucho oficio, se encarga de la casa, pero también lo mi amor. Igual. Pero no, porque el mamita es como una posición, una de posición, un hombre. Que de la un hombre adota, que yo soy mamita. Él, sí, que la al dominado se lo impone. Exactamente, el dominado se lo impone. El dominado quiere salir, pero no lo deja. Exactamente. El mamita se queda ahí sin que nadie. Los amigos del dominado, óyeme, los amigos del dominado lo extrañan. Claro. No se puede juntar con los mira, amigos. Mira, Yosel, para que vuelva a subir un videito a Instagram con la More. Vuelve y súbelo. ¿Con la More? Vuelve y sube. Y yo subo un video con la More. Tú no me estás entendiendo. No, al dominado le dicen. Dominado, le dicen para que vuelva a subir un video con la More. Sí, eso es verdad. Vuelve a subir. Sí, porque sí. Fíjate, el mamita. Pero espérate. Hay una situación que yo quiero que usted. Porque el dominado, tú dices que. ¿Cómo te digo? El dominado. Porque tú dices que el mamita se entrega. Se entrega. O sea, el mamita. El mamita no anda en calle, ni en mujeres, ni en fiesta, ni en can. Él es feliz estando en su casa. El dominado tiene todavía la actitud de querer salir. Exactamente. Pero entonces se ve con la mujer, o sea, que lo enfrenta. Entonces estamos que hablando, tiene más fuerza entonces, que él y lo enfrenta. Que el dominado es porque tiene una mujer de un carácter fuerte. Fuerte, claro. Correcto. Sí, irregular, la banda soberbia. Y regularmente, Ochi, regularmente, en muchas ocasiones, el dominado vivió en una familia donde el papá fue dominado. Uh-huh. Entonces él emula esa misma situación en su matrimonio y busca una mujer más fuerte que él, porque es a la que él conoce. Y él emula a su mamá en su esposa. Pero también se dan casos. Tú conoces el pana mío, allá sí. Bellacosa. Sí. Que el tipo la tiene. O sea, el tipo llega aquí, te habla con tigueraje, tiene los códigos de la calle, que él sí, que es lo que. Sin embargo, le tocó una mujer que si esa le dice, oye, no va, él no va. Y tú le dices, pero ¿cómo que no va? Él te dice, loco, yo es que yo la conozco, déjame así, tranquilo. Está dominado. Están aplacados. Está dominado ya. Yo creo que tú tienes que ir en tu casa. ¿Cómo así? Tú tienes que ir en la mesa duro. No, muchacho, yo me... El dominado es abusado. ¿Eh? El dominado sufre abuso. No puede hablar duro. ¿Verdad? Sufre abuso psicológico, sufre abuso físico. El dominado te da una galleta. ¿Y sabes lo que dice? Y ven, dámela ahora para que tú veas cómo te tranco 30 años. Ay, coño. O sea, una impotencia, Jochi. Lo mandotean en la calle, le tumban meses dominó en la calle. Camina para casa. Al dominado. Yo he visto tigres que la han sacado de discoteca por los poloches, la mujer. ¿Cómo así? Oh, por el cuello. Vaya para su casa. Han frenado tóxica allá, profesor. Ah, pues tú estás aquí bebiéndote un cóctel. No, allá no. Yo he visto una escena. No, allá no, porque es un lugar diferente. Sí, no hay un lugar. Han sucedido algunas escenas. Ay, Dios mío. Y se han pasado de escena. ¡Aló, buena! Ochi. Dime. Yo no soy dominado, pero el otro día yo estoy en Alma Rosa y vivo en Mano Guayabo. Mm. 25 minutos de Alma Rosa a tu nuevo Mano Guayabo a las 11 de la noche. Yo no soy dominado. ¿Cómo la pero cosa? Si no estaba a las 12 de la noche ahí en casa, tú supiste. O sea que ¿tú estabas dónde? Repite. En Alma Rosa. ¿Y tú vives dónde? Usted para tu nuevo de Mano Guayabo. 26 minutos. Wow, lo que no está aquí antes de las 12. Le sacó el máximo al carro. La mujer le dijo, si tú no estás aquí a las 12 de la noche, hay problema. Ah, sí. Tú eres que sabes. Dije que cuando llegó a la casa, dijo, este carro está bueno todavía. Lo hice. Increíble. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo se siente ese fabuloso equipo? Todo bien, sí, hermano. Señor Jochi. Sí. Fíjese un punto importantísimo con relación al tema que usted está tratando de dominado. Uh-huh. Yo diría de aquel que no está por su cuenta. Cuando hay una relación de pareja,
el individuo, sea femenino o masculino, que esté por su cuenta, relación que se va a pique. Y no solamente la relación. Óigase, la persona que se somete a vivir una vida tranquila con su pareja, se evita todo tipo de situaciones negativas que hay en este mundo de hoy. Que tengan feliz tarde y muchas gracias. Ok, bueno. Usted ha dominado, hermano mío. Él se fue. Sí, se lo fue. Que él dice no tiene razón. No, yo creo que no. Y con todo respeto, mi querido. No, porque una cosa es que usted llega a consensos con su pareja. Gema cumpleaños. Vamos a hacerlo en una villa. No, yo no quiero que sea una villa. Yo quiero que sea en tal sitio para hacerle un cumpleaños temático con sus amiguitas. Bueno, pues está bien, vamos a ceder. Yo cedo, pero no es que me lo impone. Entonces, lo que él está diciendo es a una persona que le imponen las cosas. Yo no tengo ni mi esposa la capacidad de imponernos las cosas porque somos dos adultos. Lógico. Tenemos que llegar a consensos dialogando. Lógico. Pero en cuero, de nuevo. Tiene que ser de nuevo. Sí, de nuevo. Yo no hablamos. Estábamos hablando del cumpleaños. Las grandes conclusiones en esa casa sin ropa. Se desnudo. No, pero quítate esos pantalones. O sea, que así yo no puedo hablar. Fue a la hora de la comida que yo le dije, yo tengo una villa para que le celebremos el cumpleaños a Gema. Y ella me dijo que no, que quería hacer un cumpleaños temático de Diana y Roma. Ey, Diana y duro. Roma. ¿Cuánto ya, se están metiendo esos muchachos? Es mucho dinero. Ay, Virgen de la Altagracia. Entonces yo le dije, déjame pensarlo. Entonces cuando llegamos a la noche, ya desnudos, entonces ahí sí hablamos. Ahí nos pudimos entender. Desnudo. Ah. Si no, ¿qué hora era más o menos? Era como las 10 de la noche, 10. Más o menos. Ya no habíamos bebido un vino, uva más. Ay, ¿y vino adentro ya? No, sí, Agrega, hay que entregarle una placa de reconocimiento semanal. No me dijo, semanal. Vamos a chiquito. O sea, yo porque yo me imagino que la gente dice, hablamos en la casa. Sí, ah, que claro, le gusta hablar, eso es prudencia. Si hay un tema que no entendemos ya en la calle. Ya estoy desnudo, sube. Oye. A Grace la tienen que llamar el show del mediodía en vivo. No, hola, Grace, no. ¿Cómo estás? ¿Estás en el aire? No. Cuéntanos. Pero llegamos a la cuerda. Yo tengo que hacer una entrevista, Grace, que se llama El Lado Oscuro de José. Llegamos al acuerdo, su cumpleaños va a ser como ella quiere, tal como ella quiere. Pero llegamos a un acuerdo. Uh-huh. No, yo imagino ustedes mirándose, pero tú estás de acuerdo. Claro, sí, claro. Como ella decida, pero del dominado le imponen la cosa. Al dominado, señores, que diferencia el mamita. Uh-huh. El dominado no hace oficio. No. El dominado es que le imponen cosas que tienen que ver muchas veces con lo marital. El dominado trabaja y ya, y se va para su casa. Y se va para su casa. Y vámonos que tarde. La mujer lo que quiere es verlo sentado en el mueble ahí cogiendo óxido. Eso es la mujer. Sí, claro. Y le da placer a ella saber que es ella que lo tiene sentado ahí. Ella se impone, ya es una mujer alfa. Bueno. Mori, usted nunca ha dominado a un hombre a ese nivel. De decirle qué es lo que. No. Usted es pasiva. Yo te puedo cantar tu par de vainitas, pero yo no soy. La mujer no es alfa. ¿Qué es par de vainitas? Le puedo decir. Poner unos códigos. Exactamente. Mira, está esto y esto. ¿Qué es lo que? Obviamente tengo mi carácter fuerte, no te lo voy a negar, pero yo no. A mí no me gusta el hombre mamita, que sea dominado. A mí no me gusta. Oh. O sea, ¿a ti no te gusta el hombre mamita? No. ¿Pero te gustaría ejercer dominio sobre un hombre cuando tú quieres imponer algo? No, es que yo no impongo. Es que ya no es así. O sea, lo que tú acabas de mencionar, tú le pones la cosa clara. Por ejemplo, tú me dices a mí, Arnaldo, el viernes vamos a salir. Tú me lo dices con tiempo. Papi, mira, el viernes para que tengan. Entonces, el viernes yo te salto ya a las 5 de la tarde. Mm. Mira, me voy a juntar con Albert. ¿Qué tú le dices ahí? Entonces. Ese entonces freno. Albert, hay un freno. No voy a llegar porque... Me compliqué. No, yo voy la semana que viene. Óyelo ahí. ¿Un y entonces? Claro, entonces. ¿Así? Sí. El dominado, mi hermano. La calle prendida aquí hablando del dominado. Saludos. Buenas tardes. Hola, Calvito. El Calvito Hola. Está ahí en el mueble. Te está escuchando, mi corazón. Mi vida linda. Se movió. Tú tienes que saber mucho del dominado, porque ella tú sabes mucho. Ella tú sabe de eso, sí. A mí no me... Mira, las mujeres de carácter fuerte, no nos gusta el hombre dominado. Yo sé que no. No, porque ¿qué? Nosotras necesitamos alguien que nos controle, que nos diga, usted no va para allá. Sí, eso es así. Sí, que nos diga, tú vas con las amigas, suelta eso, yo quiero verte. O sea, nosotras necesitamos ese control, eso nos parece sexy. Ey, es complejo eso. Exacto, es algo como extraño. Sí. Pero el hombre... No. El hombre que tú le dices, vamos para tal sitio, sí, y que siempre está disponible, y que cualquier cosa, sí, para mí, mi amor, banda le damos. Sí. Es increíble, porque la mujer quiere tener un dominio sobre ese hombre, pero hay de aquel hombre que se deje dominar a un punto que la mujer se aburra. Pero eso en el caso de una mujer que tiene una vida sana, ella es sana.
Pero hay mujeres que realmente le excita y le gusta el hombre que ella pueda dominar. A mí me pasó eso. Que no se pueda mover. Ajá. A mí me pasó eso con una. Ajá, ¿qué le pasó? No, que era muy pasivo, el novio era muy pasivo. Uh-huh. El novio era muy pasivo. Y un día que se abrió. ¿Y qué pasó? No, se abrió real y montó y dijo, óyeme, a mí me hace falta que me digan mi vaina como sí, es. Sí, hay mujeres que dicen eso, Albert. ¿A ese nivel? Sí, oye, así, o sea, me dijo, es que wow, él nunca me había agarrado por un brazo así. No, que no se siente como un hombre. Sí, hay mujeres que lo expresan. No es que la maltraten, pero hay mujeres que expresan que le gusta el hombre que le diga, usted no va a salir. Así, yo sé, la pero no, mira, lo acabamos de escuchar de una dama, no así, lo estoy diciendo así. Yo. Oye, te estoy diciendo. Que no va a salir. No, que no va por ningún lado. Y le llama la atención eso. Y en plan de ese lado, así, está bien. ¿Y qué? A lo mejor es muy diferente, no, es muy para igual el caso. Hay algunas que se llenan de odio. También. Se llenan. ¿Y usted es mi papá? Sí. Sí, yo soy tu papá. ¿Usted es mi papá? No, no, es que hay mujeres que no lo hacen. Usted me puso grande. Sí. Pero a veces, oye, a veces para retar, eso mismo, una psicología inversa, porque ellas se quieren sentir como que... Ay, sí. Pero se dieron. Pero no es sano. La voy a dejar, no es sano. No es sano. Mejor es respetarse. Claro que sí. Confiar en su pareja. Y si tú le dices, mi amor, mira, si tú quieres ver, a mí no me gustaría que tú vayas. Uh-huh. Pero tú eres la que sabe. Sí, pero eso es una amenaza. Eso es psicología inversa. Esa está bien, esa está bien. No, pero está bien. Pero hay que expresar que uno no quiere que ella vaya. Sí, sí. No, yo lo sé. O uno se va a quedar callado. Yo soy un padre de nosotros que usted lo conoce. ¿Cómo era? Va a salir, está todo. No, sal, tranquilo. Ajá, ¿y qué? Pero. No, a mí no me pueden decir nada tampoco. Ah, bueno, pero eso cuando tú te encalles. Pero una relación sana. Una relación sana. Una relación sana. Se supone que una relación sana y confianza, entre otras cosas. Comunicación. Comunicación y demás, se puede salir con prudencia. Ya tú sabes que ahí no va nada. Claro, pero hay un momento no de una ir. Relación que está comenzando la relación que. Tú sientes como que te quieren, se te quieren subir. No, que yo voy para un sitio, que. Y hay algunas que te mencionan un mejor amigo. Mm. Dije, no, que mi mejor amigo. Pero que... pueden tener amigos las mujeres, sí, claro. Claro. Pueden tener amigos, pero no para salir. Dije, pero como ñonguito este hombre. Que este hombre no coge nada. Pero pueden tener amigos las mujeres. Pero como amigos. Y no hay más mujeres para tener amigas. Y hombre pueden ser hombre. Eso es inseguridad, ¿no? No, eso no es inseguridad. Lo que pasa es que yo siento que la carne es débil. ¿Qué débil? Levanta una vaca. Entonces. Tú la ves débil y liviana. No hay necesidad. No hay necesidad de que usted esté tan mezclada con el sexo opuesto. Yo tengo buenas amigas. Yo tengo hermanas. Sí. Yo puedo decir que tengo mejores amigas, pero esas mejores amigas, es bueno que tú sepas que yo duro hasta 3 meses sin verla. No, yo entiendo. Están casadas. Sí. Y sí. Cuando las veo, tengo que involucrar a Natalie Boy, se nos juntamos ella con eso sus es lo esposos. Prudente, eso es lo prudente. Eso es lo prudente, porque usted no, óyeme qué pasa, que la mujer que tiene de aquí un mejor amigo y esa mujer está casada, cuando viene a veces el mejor amigo está solo o tengo un problema, o tengo un tema, lo que se está ganando al final del día es el odio de ese esposo. Sí. Y tú dices que por agradar a tu mujer no dice nada. No, espérate un momento. Tienes que tener prudencia. Yo no te estoy diciendo que no. Ahora un mejor amigo puede visitar tu casa con tu esposo y compartir los tres también. Sí, yo estoy ahí, sí. ¿Verdad? Claro, es lo prudente. Es lo prudente. Sí. Pero ¿cómo tú me vas a decir que no? Voy a comer con fulano, que él, que yo, cuánto. Te tengo una teoría buena. Hay que estar, profesor, ¿tú sabes cómo? Uh-huh. Consagrado con Dios 100%. Sí. Y usted está seguro que su mujer también. Eso es así. La porque calle. Si no, ¿cómo está esto? Prendido el teléfono. Prendido. Una internacional, saludos. Saludos, equipo, yo soy el... Mi hermano, el hombre dominado, dime. Un amigo aquí en Tampa, en su trabajo, un hombre de 6'3", de 80, 40 libras, y habla como un hombre. Uh-huh. Pero cuando la mujer ya, mi amor, sí, ya, yo resolví eso. Suele pasar que las apariencias engañan. Saludos. Bueno, buenas tardes. Profesor, cuénteme. No sé, pero siento como que Albert tiene inseguridad. Porque ya, déjela salir usted. Un tipo como usted, cabrón. Está bien, pero déjela salir usted. ¿Cómo que está de donde ella quiere? ¿Usted no está seguro de lo que usted tiene? Claro, yo estoy segurísimo. Pues no, déjala, usted no está seguro. Pero déjela salir usted. Yo usted sí. Debe tener fe. No, pues yo tengo fe. Yo tengo fe, pero sí, déjala salir usted. Puede que lo va a engañar. Puede que lo va a engañar. Oye, le digo el hombre para Albert. Yo sé. ¡Ay, saludos! Ese que dice así, muchacho. Está que no puede pasar por ninguna puerta. Saludos. Bueno. Buenas noches, Larry en la casa. Hey, Larry, cuénteme, el hombre dominado. La ricura. No, Larry la oficina. Era preguntar el amor. More, ¿tú sabes que la ríe? Dime, mi amor. ¿Tú sabes que la ríe? La ri...
¿Que quién? Si tú conoces a Larry que está llamando, ¿qué cosa? No, mi amor, no. La ricura es muy duro, la ricura. Estamos hablando del dominado aquí en el mismo golpe. Saludos. Saludos. Hola, una internacional, saludos. Aló. Mira, en lo que entra la llamada, saludos. El equipo. Cuénteme, hermano. Lo que pasa es que Álvaro en su juventud, bueno, está joven, pero en su apogeo, agarró muchas mejores amigas. Y Confirmado. Muchas mejores amigas, compadre. ¿Por profesor, porque conoció de todo? Usted lo confiesa eso, que usted agarró muchas mejores amigas. Es que así que se anda. Oye, en la calle, hombre, mira, Dios mío. El viejo hombre así que andaba. Ñonguito, ¿usted agarra buenas amigas? No, yo no. Ñonguito, No, pero perdón. Pero perdón, no dije de las amigas que yo tengo, que son amigas. No, dije. Era un allante, que éramos de amigos. En esa época, claro. ¿Usted no se considera un hombre dominado, Albert? Yo soy un tipo que cedo ya. ¿Que cede, no? Ya. Sí. Ahora. Usted era rabio. No, yo estaba complicado. No, porque yo tenía mi ímpeto al principio. Lo que pasa es que la vida te va enseñando. Claro. Y déjeme decirle algo. El teléfono está caliente, maestra. Déjeme decirle algo. Lo mejor que puede hacer un papá, tú tienes dos gemelas, yo tengo dos niños, usted tiene niñas. Lo mejor que puede hacer un papá es identificar el temperamento y la forma de su hija o de su hijo y ayudarle. Hay gente que no cree en eso, de que los muchachos se enamoran solo. No, el papá es un tutor de su muchacho. Así como usted lo ayuda a comprar un carro, así como usted lo ayuda a escoger una carrera, lo ayuda, no se le impone. Así también tiene que tener ojo visor para ver qué tipo de persona le acopla a su hijo. Porque si su hijo es un muchacho hiperactivo, claro, candente, no puede tener otra gente igual. No. Debe haber un equilibrio. Sí, claro. Debe ser fuego, debe ser agua. Debe ayudarlo. Entonces, hay que ayudar a los muchachos porque a veces eligen una candela y otra candela. No, no, se prende. Candela y candela. Prenden candela a la casa. Se prenden candela a la casa, no dura un año. No hay forma. Dios mío, hablamos del hombre dominado en el mismo golpe. Profesor. Cuénteme. Yo acabo de buscar en Google en imágenes. Sí. Imágenes de gobernador y me salió Álvaro. No, ahora sí, confirmado. Ah, te confieso. Sí, confirmado. Pero es mejor ser gobernado y ser feliz, pero ¿no? Claro. Porque yo considero que el hombre debe aprender a acostarse con su esposa y no con la razón. Eso es así. Wow. Correcto. Saludos. Bueno. Cuente. Te ha costado, sí, pero no lo lograste. Hola. Cuéntame, el dominado, dímelo, papi. Espera un segundo, Mauri me conoce. Un saludo para Mauri, ese príncipe. Ah, perfecto, saludo para Mauri, cuente. El único que no ha dominado en ese grupo es a Mauri, porque vos ustedes son los dominados todos. Es verdad, sí, crea eso. ¡Saludos! Buenas. A Mauri se entregó a las armas, cuénteme, hermano, el hombre dominado. Ernesto de Santiago. Cuénteme, Santiago. Dos cosas, yo estoy con Albert. Ajá. Dice, mejores amigos, no. Eso se hace cuando está soltero. Después del compromiso otra, ya. Y la otra es que como está la calle, es mejor estar dominado ahora. A lo que fue lo que pasó con el primo tuyo, que que fracasó que por el que tenía unos parásitos en el estómago. Y él se bebió como una bebida. Que lo escuchó que fue todo allá abajo. ¡Po! Me dijo, vea, me va a hacer un trago de eso, mire. Me va a hacer un trago de Uruguay para que usted vea. Que usted escucha la meba cuando explota. ¡Po! ¡Ay! 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 En minutos conversamos con el doctor Nova. También está por ahí el doctor Escaño, que vienen a dar cátedra, como siempre, ay, los sí, lunes, aquí en el mismo golpe internacional. ¡Saludos! Dime a ver, cuéntame del dominado, papá. Oiga, pai, primero saludo a usted y a todo el que está escuchando. Amén. Viendo. Cuéntenos. Óyeme, el dominado, guau. ¿Qué pasó? Que tú me estás hablando a mí, que si yo soy dominado. ¿Tú eres dominado? Ey, a veces aparece en una loca que tú tienes que dejarte dominado. Por lo menos ceder, como dice el hermano Albert. Bueno, pero ceder no es lo mismo que dominado. Ceder es lo normal. No, exactamente, claro. Pero a veces tú tienes que guiarte de loco y guiarte y querer que tú cediste a dominado, porque entonces después también te cogen de palomo. No es lo mismo, pero me entiendes. A veces te dices, coño, la tipa está radio, la tipa, entonces tú dices, tranquilo, y ah, no, está todo para eso, ¿me entiendes? Pero tú sabes que es lo que la tipa está radio, entonces tú te haces
el que se dice, ah, no, trato de dejarlo ahí, que lo pedí, me vamos a hacerlo. Entiendo. Hay hombres que les gusta que lo dominen. Sí, hombre. Porque, Álvaro, en el noviazgo, desde que tú sales la primera semana con una muchacha, tú te das cuenta de cuáles son sus carencias afectivas, tú te das cuenta si la persona es capaz de hacerte un episodio de dominancia. No, y también tú te das cuenta cuando vas a la casa. ¿Qué, cómo te das cuenta? Cuando tú vas a la casa la primera vez, así mismo como ella trata a su mamá, sí, a su papá y a sus hermanos, sí, desde que te coja confianza, así te va a tratar. Eso es así. Un punto importante. Es un punto importante. Así mismo, desde que te coja confianza, así te va a tratar. Si tú la ves que te habla, le habla mal a la mamá, pelea mucho con los hermanos, sí, sí, discute con todo el mundo. Sí, porque contigo, dan señales. Claro. Eso es la señal, pero que cuando cogen confianza contigo, ya tú pasas a ser parte de esa misma familia de ella. Eso que es le así. Conoce las mañas, sí, que hace cosas que le molestan y te dice, y es una peleadera siempre. Yo tenía una novia hace unos años, voy a compartir esto con ustedes, con la audiencia, que salimos a comer algo y después de la salida a ella no le gustó algo que pasó en el lugar y ella estrayó la puerta del carro que yo tenía en el momento. Oh. Terminamos. Ahí mismo. ¿Quién hizo facto? No. Hizo facto. ¿Usted más nunca volvió? Claro, porque es que yo no creo en violencia, ni con hijos, ni con nadie, ni con nadie. Entonces, una persona que con dos veces. Fue sin querer. No, porque no. ¡Pum! Y se fue caminando. Dijo, no, si esa muchacha con dos veces que salimos me trae a la puerta del carro, ahorita me da una galleta. ¿Y qué pasó, Yusel? ¿No la volviste a llamar? No, la bloqueada de BB Pin. Era BB Pin en ese momento. ¿Y ella llamando y escribió? Sí, me escribió por todos lados y bloqueada y más nunca, nos vemos. Ella sabrá. Es que no creo en violencia, no hay violencia, no existe. No existe eso. Es que debe ser así. Entonces, interrumpo el tema para poder dar un bosquejo interesante. Odín Duperoy, mexicano, excelente escritor. Ñonguito se fue. Se fue Ñonguito. Se fue Ñonguito. Odín Duperoy. Odín Duperoy, búscalo. Un excelente escritor, trabajó para Televisa. Dice que no hay nada del 100% inadvertido. Una mujer que te aruñe la cara hoy no comenzó aruñándote, comenzó empujándote. Claro. Comenzó tirándote un vaso de cerveza en la cara. Pero tú no le haces caso a esas banderas rojas. Son banderas rojas que tienen que a ti ponerte en alerta que es lo que está pasando. No, esto no es posible. Entonces tú te haces loco porque te has enamorado, pero cuando ya tú estás en la relación formal, que se fue ese enamoramiento, que ya entra el raciocinio, entonces ahí está el problema. Eso es lo que pasa. El dominado. No es fácil, saludos. No es fácil. Hola, buena. Cuéntame, hermano. Ese Odín que tú mencionas es el creador del pudín. No. Pero muchacho. Un excelente escritor, Odín Duperoy. Ese Odín que tú mencionas es el papá de Thor. ¿De Toro? De Thor, Thor, el de los Avengers. No, de verdad. Ese Odín. No, búscalo en Google para que tú veas. Tiene bestsellers vendidos en Amazon. Ya, saludos. Buenas tardes. Ay, mi querida, bienvenida. Cuéntame. Gracias. Yo sé, oye, eso del hombre dominado y el hombre mamita, eso es complejo, como tú dijiste en principio. Sí. Porque es que los seres humanos, porque voy a decir los seres humanos, un poco complicado. Sí. Yo conozco una señora que ella dice que ella no es machista. Que ella no le gusta que la controlen. Okay. Ella no es machista, pero no le gusta que la controlen. Entonces, si un hombre, por ejemplo, ella dice que va para algún lugar y ese hombre le dice que no importa, que está bien que se vaya. Ella lo descodifica como falta de amor. Entonces, eso no le interesa, ella quiere que la controle. Pero entonces ella dice que ella no es machista, entonces yo le digo, pues usted tiene un lío, póngase de acuerdo. Claro, o le claro. ¿Le gusta que la controlen o no le gusta que la controlen? Sí, sí. Es una situación de personalidad, tú sabes, a veces son un poco inseguras y necesitan una persona que les sirva de paracleto emocional y conductual también. Ay, sí, ¿De qué? ¿De paracleto? De paracleto, o sea, de sostén. Y mira que tiene muchos seguidores en Instagram. ¿Quién? Tornicleto. No. Ay, mi amor, un abrazo, saludos. Ay, sí. Ay, te gustó, ¿verdad? Mira, Albert. Diga usted. Diga la nata. Que por primera vez en la vida yo estoy de acuerdo con usted, oye. Ajá, claro. Pero oye, nosotros hemos dado demasiada vuelta para que vengan a bailarnos trompos en la casa de uno. Venga acá. Y eso, no, hay flexibilidad. Claro. Ahora, un mal día. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Flexibilidad. Ahora, un mal día. No, diga eso. Sí. Usted mucho sí. Un mal día de la nada, usted dice no. Sí, sí, hay que tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque no, te quiero aquí, es que no. Hay que tener un equilibrio. Tampoco con el bruto. Uno justificado, hay que tener un equilibrio. Claro, porque el que siempre da
llega un momento que le cogen sin pedirle. Y además hay una teoría interesante, ahora que habla el amigo. La teoría se llama la teoría de la fiera y el cazador. Ajá, ¿y cuál es pero esa? Pero buena. ¿Y cuál es esa? Oh. Cuando tú dices mucho que sí, sea mujer o sea hombre, y no hablo de lo verbal, o sea, no hablo de que diga sí verbalmente, puede ser con sus acciones, que siempre está dispuesto. El otro tiende a perder el interés en ti. Cuando un cazador entra a la selva a cazar, que no tiene la presa todavía, tú ves que anda sigiloso, con su arma, atento, pendiente, buscando, porque no tiene la presa. Claro. Y en el momento que la tiene, ¿cómo viene? Arrastrándola, sin presión. Entonces tú tienes que convertirte en una presa que aunque tú le pertenezcas a ese cazador siempre tenga la intención de seguir cazándote. Wow, buen análisis. Estamos hablando de la tóxica. Dios, me oye de la tóxica. Oh, yeah. Bueno, cuénteme, hermano. Óyeme, el caso mío, yo entiendo que es un hombre dominado, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Cuénteme. Voy para la calle, mi amor, me voy a juntar con los tigres, ya tú sabes. Tú no vas para parte. ¿Está bien? No discuto mucho, me quedo tranquilo, pero estoy guapo en la casa y me quedo ahí viendo televisión. A ratico ya viene y me trae una cenita, me pide una niñería y una cosa. Entonces yo no entiendo, ¿sabes? Yo quiero saber si soy dominado, si estoy en pérdida, o si me pongo a portar y me voy con los tigres para la calle. No, yo creo que debes estar con tu esposa si ella quiere estar contigo. Lo que pasa es que la manera en que ella te lo dice, yo entiendo que no es la más saludable. Deben conversar. No, pero yo me hago el guapo, yo estoy ofendido, no me jodime. ¿Cómo que tú le dices? No, yo no discuto mucho, yo me entro y me quedo ahí en un cuarto trancado. Y después ya va y te atiende. Ella va, ratico, y que mira el sofritico ahí que te hice, ¿qué tú haces ahora? ¿Quieres que te sobe los pies? Y todo, porque ella sabe que te falta. Ya puse el mono, lo puse bruto y todo, me quedo ahí tranquilito. Bueno, ya eso es. No le puedo demostrar que estoy contento por dentro. Pero todo termina bonito, en amor, en ustedes bien esa noche, ¿no? Sí, todo ahí entre Juan y Lucas, como dicen, pero ya ustedes, no le puedo dar mucha luz. Y ya ustedes crearon un método de comunicación a su estilo, que quizás no es el más saludable, pero ese es su método de comunicación. ¡Saludos! ¡Hola! Hablamos del dominado en el mismo golpe. ¡Saludos! ¡Aló! ¡José! ¡Mi hermano! Hablando de Odín Duperón, sí. El creador de la teoría del pensamiento lógico pendejo. ¿Por qué? Escuchado esa vaina. ¿Cómo va a ser? Búscate esa vaina de no, es muy creador del pensamiento lógico pendejo. Sí, es muy duro, Dean, muy duro. Un escritor que trabajó primero en Televisa y luego muy duro, Dean, muy duro. Tiene su miel el tipo. Sí, tiene su miel, un gran pensador. Saludos. Y latino, tú sabes. ¿Cuál es lo más interesante? El pensador de Villa Duarte. Van ahí. Bro, gente tipo mala. ¿Pero cómo es esto? Una internacional, el dominado. Saludos. Tiene rato pensando. Buenas tardes. Cuénteme. Fellito de Virginia, un saludo para todos. Mi hermano Ñonguito que anda por ahí. Ey, Ñonguito que está allá atrás comiéndose una cosita. Cuénteme, sí Fellito. Bueno. Óyeme, Yosel. Sí. Yo digo una cosa: que el hombre de sí, desde que se casa, hay cierto dominio de la mujer, porque la mujer tiene muchos recursos para dominarse, ya sea por manipulación o imponiéndose. Sí. Además, hay algo muy importante que casi nadie se ha dado cuenta, y yo me puse nerviosa mientras dormía y le dije, pero es que cuando uno se casa, ya no deja de ser hombre, porque cuando te estás casado, claro, marido y mujer, o sea, la mujer se dice la mujer, pues ya tú no eres hombre, tú eres marido. Ya tú pertenece a esa mujer. Oye, deja de ese hombre que es marido. Bueno, una sola carne según la Biblia, pero bueno, pero es la forma. Saludos, el dominado. Saludos. Ay, qué placer compartir contigo. Cuéntame, querida. Bueno, hay muchas formas de dominar. ¿Y cuáles tú usas? Yo no uso ninguna, pero mi esposo no funciona con más nadie que no sea yo. Espérate un momento, pero ¿cómo así? Que yo no lo dejo que se vaya. ¿Tú lo dejas que se vaya? Sí, pero tiene que volver porque no hace nada. Pero ¿y cómo tú logras que él se vaya y no haga nada? ¿Y cómo tú confirmas que no hace nada? Porque él me lo dice. ¿Qué te dice? Que no pudo. ¿Que no pudo? No. ¿Y tú no le haces la prueba de la batea? Yo no tengo que hacerle ninguna prueba porque yo sé que hay. Porque eso es bueno, la prueba de la batea. Eso se rompe de una vez. Sí, se supone que si funciona, eso sigue, ¿verdad?
Bueno, está bien, está bien. Se queda ahí, o sea que yo tengo, el poder lo tengo yo. Ah, no, no, pero está bien. ¿Cuál es la prueba de la batea? ¿Cómo es, cómo es? La prueba de la batea, ¿cuál es? O sea, la prueba de la batea es buena porque que las mujeres ponen una batea, ajá, le echan agua, sí, le dicen al hombre, plátese ahí, si bota burbujita. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @sol1065FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria.